¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Usted notará que nuestras escenografías van variando porque en realidad responden a la cuarentena que estamos cumpliendo todos y que en algún momento nos obliga a estar trabajando mano a mano con ustedes a través de este medio y por supuesto con algunas deficiencias que muchas veces pasan desapercibidas, como por ejemplo que ladre un perro cerca o cosas por el estilo. Señores, lo importante es que estamos juntos, lo importante es que estamos dando batalla a esta pandemia y lo importante es que permanezcamos en casa. Les recuerdo que este programa es auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires y que hace más de 15 años llega a ustedes en forma ininterrumpida y les queremos agradecer la constancia que tiene de seguirnos ustedes también. Vamos a, en la primera parte del programa de hoy, vamos a hablar con el doctor Juan Marini, que es el director del Hospital Evita Pueblo de Berazategui, para que nos cuente un poco cómo está un hospital preparado para recibir enfermos de coronavirus. De hecho, ellos han recibido su primer paciente de coronavirus hace pocas horas. Bueno, tenemos la palabra del doctor Marini. Vamos a él. Bueno, tal como les dijimos en la presentación, estamos con el doctor Juan Marini, director del Hospital Evita Pueblo, a quien lo consultamos acerca del primer paciente con coronavirus que llegó a este hospital. Doctor, ¿cómo es la situación? Bueno, en realidad, para nosotros es un paciente más. Nosotros venimos ya desde hace un tiempo atrás, casi un mes, viendo pacientes que puedan ser sospechosos. Se los trata de la misma manera que estuvieran, estuvieran con el infectado. Así que habitualmente tomamos todas las precauciones. Tenemos varios pacientes en estudio, hemos tenido otros pacientes en estudio semanas anteriores, que bueno, que fueron siendo negativos por suerte, pero bueno, ahora hemos tenido el primero que ha sido positivo, que está internado en el hospital, que está bien por suerte, con las complicaciones propias de esta enfermedad, pero está bien, evolucionando. Tenemos tres pacientes más en estudio, que todavía no tenemos los resultados del laboratorio, la confirmación o no. Así que, bueno, y preparando el resto del hospital, que se ha hecho todo un operativo, digamos así, que se viene preparando del tiempo. Primero se estudió y se hizo todo un croquis para la circulación de los pacientes, de manera tal que los pacientes respiratorios o que puedan tener, estar con infectados, vayan por un lado. Los pacientes que vienen, el hospital sigue funcionando normalmente en el caso de urgencias nada más, para un traumatizado no se mezcla con los pacientes respiratorios. Entonces hay un área de respiratorios que habilitamos nueva en la guardia que estaba cerrada hace 3 años, habilitamos una parte y en ella habilitamos esta zona de respiratorios, de la misma manera que tenemos todo un área para los traumatizados, los enfermos de otras cosas, o los pacientes embarazadas, que tienen que venir a tener familia. O sea que eso funciona perfectamente y el hospital se dividió en 3 áreas. Un área de baja exposición, que es para el área administrativa, fundamentalmente. Un área de mediana exposición, que tiene que ver con el hall central, pasillos de ingreso. Y un área de alta exposición, que es la que tiene las áreas de internación y la guardia. Doctor, ustedes recientemente han recibido desde el Ministerio de Salud de la provincia respiradores y camas. Sí. ¿Eso ya está todo distribuido dentro del hospital? Sí, tienen ya su lugar. De cualquier manera, esperamos recibir otra partida. Hemos recibido, digamos, la mitad de las camas y respiradores que teníamos que recibir. Pero bueno, esperamos que en esta semana se vayan complementando. Hay toda un área nueva que vamos a inaugurar, suponemos, estamos haciéndolo a todo lo que da, pero calculamos que vamos a tardar todavía prácticamente un mes y con eso quedaría toda habilitada la guardia íntegra. Y ahí irían parte de esas camas, irían 10 camas nuevas a ese lugar con 10 respiradores nuevos. Bien, yo le quiero aclarar a la gente que los ruidos que escuchan son porque estamos grabando en la puerta del hospital.
para no invadir áreas que pueden estar muy alcanzadas por el protocolo de cuidado del coronavirus. Doctor, una pregunta que a todo el mundo es bueno recordársela. Quien tiene síntomas no tiene que venir al hospital, tiene que llamar al 148 para que lo atienda. Para que además lo orienten de qué manera. Y de manera tal que si alguien realmente tiene síntomas y además tiene quizás nexo epidemiológico, esto significa que estuvo con alguien que vino de Europa o de las áreas donde hay más circulación de virus que en Argentina, o alguien que estuvo en contacto con pacientes enfermos en algún momento, bueno, esto, la mejor forma es poder avisar para que ya lo estén esperando. Entonces vaya al área que entre por el área de respiratorios y no por el área general del hospital. Y va a ser mejor recibido para él, mejor atendido, mejor cuidado, por así decir, y además está alertado el hospital de que viene alguien que tiene sintomatología. Doctor, algo que es importante. Sí. Los cuidados hacia el personal de salud, que en algunos lados pareciera que no son suficientes. Vamos al caso concreto del Hospital Evita Pueblo. ¿Está bien cubierta la seguridad del personal? Nosotros tenemos absolutamente todo en este momento. Obviamente, si empieza a haber una gran cantidad de pacientes, el consumo de esto, pensemos que el hospital tiene 900 empleados, si uno y en tres turnos. Está bien, hoy hay gente licenciada, así que el hospital está trabajando con menos de la mitad de los pacientes, de los trabajadores. Pero esto, si uno dice que por turno lleva un barbijo, piense que solamente son 1.500 barbijos por día, solamente para poder deambular dentro del hospital. Además de eso, hay unos barbijos especiales que son para los procedimientos especiales. Son, primero, para los pacientes confirmados de coronavirus, que pueden, obviamente, contaminar, y sobre todo cuando hay que hacer procedimientos en la vía aérea, como intubar un paciente, colocar un respirador, hacer una toma de una muestra. Para eso hay toda una vestimenta especial, que es un camisolín, hidrorrepelente, guantes, un barbijo de características N95, que es de la máxima seguridad, cubierto los ojos con una máscara o antiparras, cubrebotas, y con todo eso recién se puede hacer la toma de muestra y llevar de forma en triple envase la muestra al laboratorio. Bien, doctor, todo un proceso. Le agradezco que nos haya atendido y lo dejo porque sé que al mediodía tiene que estar en contacto con el Hospital El Cruce, donde se va a anunciar algo importante, ¿no? Sí, hay una teleconferencia y además va a haber una especie de área, digamos así, entre el hospital Berazategui, Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown, donde está El Cruce, por supuesto, estar en contacto con el estado crítico de camas, etcétera, etcétera, estar para poder trabajar lo más cercano posible. Bueno, habló el doctor Marini y antes de ir a la pausa usted va a tener un canto a la vida.
Evitemos el contagio del dengue. Protege tu salud. La infección en ciertos casos puede ser mortal. Los síntomas son fiebre sin resfrío, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, náuseas, vómitos y cansancio intenso. Si presentas alguno de estos síntomas, no te automediques. Acércate al Centro de Atención Primaria de Salud CAPS más cercano a tu domicilio. ¿Cómo prevenirlo? Impedí la reproducción del mosquito transmisor. Para eso, evita tener sitios donde se acumule líquido. Cambia el agua de tus mascotas todos los días. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Usa repelente sobre la piel expuesta y la ropa cada 3 horas. Para más información, ingresa a www.verazategui.gov.ar. Vamos a la segunda parte de este programa de hoy, de Enfoque Médico, programa que es auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la Provincia de Buenos Aires. Quiero recordarles que ustedes lo pueden volver a ver en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/alasproductoras, en facebook.com/alasproductoras, y un resumen de lo que aquí hablamos en el periódico La Mira. Vamos a la palabra del doctor Jorge Santoro. Estamos con el doctor Jorge Santoro, un hombre no solo especialista en diabetes, sino un hombre que tiene una particular visión de lo que debe ser el sentido común. Y Jorge, nuestro interés hoy tiene dos rumbos. Uno, ver qué es lo que tiene que hacer aquel que, sufriendo de diabetes, se ve ahora impedido, por ejemplo, de salir a caminar, impedido de moverse. Segundo tema, también ver qué hace la familia de esta persona, porque no la pueden ir a ver muchas veces. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero vamos a desmitificar algo. No solo el hecho de ser diabético ya es riesgo. O sea, el paciente en riesgo diabético es aquel que tiene mal controlada su glucemia. Si el paciente diabético tiene su glucemia normal, tiene el mismo riesgo que las demás personas. Si a ese paciente le sumamos otros factores de riesgo, como tabaquismo, que sería el peor, hipertensión, bueno, tenemos más riesgo. Pero lo primero creo que quede en claro es que si es diabético y tiene su glucemia normal, va a tener el mismo riesgo que otra persona de su misma edad y condición, ¿sí? Con respecto, bueno, no puede salir, entonces lo primero que tenemos que hacer es bajar la ingesta de calorías, ¿sí? O sea, ese paciente que está acostumbrado, o si eres deportista, salgo a caminar, o si trabajo en una oficina, en un negocio, ¿qué es lo que hacía todo el día? Caminaba, iba, venía, gastaba más calorías. Actualmente va a gastar la mitad de calorías, pues no se va tampoco a salir a fuego y comer frío. Entonces ese paciente debe empezar a comer menos, ¿sí? Otro punto, si tiene tiras reactivas, monitorearse su glucemia para ver que lo que yo digo es correcto. El que vive encerrado, si tiene una casa chica, un departamento, bueno, entonces armarse un circuito, sentarse en la cama, pararse sin ayudarse con las manos, ir caminando hasta la cocina y sentarse. Ahí me vuelvo a levantar y voy caminando, si tengo balcón al balcón, voy al dormitorio, me siento en el dormitorio, me vuelvo a parar, y así armás un circuito de 10 veces más o menos, hacerlo por 10 veces. Si tienen fondo o terraza, bueno, me subo las escaleras hasta la terraza, si es el fondo mejor, me hago algo corto de 10 minutos, 2 veces por día. Y además, ¿qué pasa? Si nosotros estamos encerrados, vamos a tomar menos sol. Y si no tenemos movimiento, además nos vamos a empezar a descalcificar, sobre todo si somos personas mayores. Entonces, para eso también, no solo para la diabetes, si vamos a estar encerrados en el invierno, esto va a ser largo, entonces nos tenemos que mover para eso, para no descalcificarnos y no perder masa muscular. Si a eso le podemos agregar la ingesta de vitamina D, esas ampollitas que se venden y se toma una cada 3 meses, nos va a ayudar también a la descalcificación, y algo se vio también que mejora el estado inmunitario de un paciente. Después, como todo paciente, la higiene que todos escuchan, lavarse las manos, usar el tapa nariz y boca o barbijo, ¿no? Y tengan cuidado, porque yo veía una paciente en la sala que se estaba tomando la presión con la enfermera, y continuamente se tocaba el barbijo para arreglárselo que se le caía.
Entonces, hay que sujetarlo bien, y si yo me lo estoy tocando, ahí me estoy contaminando ya las manos. Si salen con él, tienen que salir para comprar comida o algo, el celular, porque en el celular también caen las gotitas que nos pueden estar contagiando otra persona, y me estoy contagiando las manos. Entonces, cuando, traten de no usarlo en la calle, tenerlo guardado, y si lo tuvieron que usar para una emergencia, limpiarlo con un poquito, con un rociador con alcohol al 70%. Otra cosa importante que yo pensaba, porque nadie sabe cuánto va a durar esta pandemia mundial, entonces, es que empiecen a tener una buena provisión, esto es muy importante, de medicamentos, ya sea para la diabetes. No sabemos si esto se va a agravar o si por suerte en 15, 20 días se soluciona. Eso es muy importante. Los que usan insulina, la insulina no la desechen si está vencida. La insulina puede, pierde solamente un 5% de efecto por año. Entonces, ante situaciones de emergencia como estamos ahora y uno no sabe lo que va a pasar, no la tiren si está vencida, se puede usar en una situación de emergencia. Lo mismo conseguir las pastillas para la presión, que sería el otro muy importante de tratarnos. Es que, Jorge, a mí se me ocurría, siempre basándome en lo que uno habla con algún otro amigo o vecino, que dice, bueno, yo siento que no tiene las tiritas para tomarse el azúcar. Dice, pero siento que a veces parece que me baja mucho el azúcar, me parece que me faltara fuerza. Los síntomas de alarma ante una hipoglucemia, sudor frío, como siempre decimos, un pequeño temblor de las manos, las rodillas, el cansancio extremo, y si otro me está viendo, me va a ver pálido. Con una tendencia, después tú te agravas a como que me siento que me voy a desmayar. Entonces, en ese caso, siempre digo, dos cucharitas de azúcar en medio de agua, medio vaso de agua. No se coman el chocolate, la factura, porque todo esto tiene grasa. Claro. Uno, claro, porque siempre aprovechan, es difícil ser diabético, mantener la dieta. Entonces aprovecho, bueno, me como algo que yo pueda. Pero el chocolate, las facturas tienen grasa, y la grasa va a hacer que sea más lenta la absorción del azúcar que yo necesito, y puedo estar en problemas. Entonces, con dos cucharitas de azúcar en medio vaso de agua, eso me va a salvar de ese momento. Bueno, Jorge, y yo lo que quisiera saber, por ejemplo, es en qué medida, ahora te pregunto al revés, ¿en qué medida los médicos están protegidos contra pacientes que por ahí no tienen síntomas pero pueden estar contagiando? ¿Cómo se protegen? No, tenemos que tener precaución. Esto es lo mismo cuando empezó la epidemia del SIDA, el HIV-SIDA. Lo mismo ahora, todo paciente que entra puede ser un portador asintomático, aunque ese 60%, 50%, 60% o 70%, según los países y la estadística, es un paciente que tiene el COVID, él lo desconoce, pero no tiene ninguno de los síntomas, no tiene fiebre, tos, catarro, y ese son los que van a prolongar la epidemia. Entonces, ante todos los pacientes, yo atiendo con barbijo, incluso ya el paciente que entra respiratorio, usamos la máscara. En las salas tenemos una habitación especial ya para el COVID. Si ingresa un paciente con tos o nos dice que ya tiene fiebre, directamente se le da un barbijo al paciente, se le indica que se siente en esa habitación especial, y tanto la enfermera como el médico ya entramos con camisolín, cofia, botas para proteger los zapatos. Bien. O sea, nos tenemos que cuidar ante todos los pacientes. Jorge, hay una cuestión que hace al sentido común, ¿no? Por ejemplo, hoy vino mi hijo, me saludó desde la puerta, quería ver cómo yo estaba. Pero en otros casos, hay hijos que le van a hacer las compras a los padres y le llevan los elementos que le compran, se los llevan hasta la puerta, y alguno se desespera porque tiene ganas de entrar a verlos. ¿En qué medida eso afecta también la estabilidad emocional del abuelo o de la persona de tercera edad? No, es muy grande, porque hasta el paciente hasta se desubica, ¿no? Porque les cambiamos, un paciente añoso, ¿no? Ya hablemos de arriba de 80 y pico de años.
Él pierde de hacer todo lo que estaba haciendo, de ir a charlar con el vecino, ir a jugar a las bochas, las mujeres salir, hablar con su vecina. Lamentablemente no hay que, o sea, hay que visitarlo, ver cómo está, saludarlo, pero de lejos, como mínimo 2 metros, y si le hacemos las compras, decirles que a todo lo que le llevamos le tienen que pasar un trapo, un repasador embebido en lavandina, diluir una parte de lavandina en 10 partes de agua, y eso pasarle a todo lo que sea arroz, fideo, la bolsita que le llevamos, porque ahí puede estar también el contagio del COVID. Y tener en cuenta que en la heladera, estamos aprendiendo todos los días, puede durar hasta 10 a 14 días el COVID dentro de la heladera. Todo lo que pongo en la heladera tiene que estar bien limpio, con agua con lavandina, o hacer un spray, un aerosol, con alcohol al 70%, o sea, 7 partes de alcohol y 3 partes de agua común, o agua mineral. Bueno, como vos decís, bien, se van extendiendo los plazos de la curva famosa, de la cumbre de esa curva. Ahora la fijan ya para el mes de junio. No, esperemos que no, ojalá aparezca un medicamento. El otro día, el presidente dio una buena charla a toda la Argentina, pero vi como que después de esa charla, que parecía beneficiosa, que hablábamos que teníamos pocos casos, y el presidente lo vi un poco sonriente, tranquilo, la gente se relajó y salió mucho más a la calle. Me hubiera gustado que fuera un poco más duro el presidente diciendo vamos bien, pero no sabemos lo que puede venir. Por eso que le comentaba de que traten de aprovisionar todo lo que puedan desde sus medicamentos, porque uno no sabe si vamos a estar como Italia, Ecuador, si va a pasar como Nueva Zelanda, Australia, que lo pueden manejar de otra forma. Es un virus que está instalado en la sociedad y por ahora la única protección es quedarte en casa y usar en forma correcta el barbijo, mantener el aislamiento, ya sea social, en las paradas de colectivos, trenes, ya. Tenemos que saber que esto es en serio, por nada está todo el mundo parado, ¿no? Doctor, gracias, ¿eh? Muchas gracias por habernos atendido y cuídese, quédese en casa, ¿eh? Si puede. No, estoy trabajando, Carlos, estoy trabajando en la Unidad Sanitaria 3, en Gutiérrez, allá con todos los compañeros, amigos de enfermeros, la gente que limpia, o sea, porque siempre cuando hablan del aplauso, que siempre dicen, médico, el enfermero es el soldado de la guerra que está en la primera trinchera y nadie nombra a la persona de limpieza de esa sala. Ella también, como después, bueno, uno ve al recolector de residuos anónimo que pasan en la madrugada, la policía, o sea, hay un montón de gente que por eso todo se tiene que cuidar más para cuidarnos también a nosotros y a los familiares. Rapidito nos despedimos hasta la semana que viene.